Este último aumento que se implementó a partir del día de ayer es del 1% aproximadamente. En algunos casos es un poquito menos, pero y también depende del tipo de producto. Generalmente, bueno, es una de las empresas, de las banderas, la que empieza con el aumento y la siguen las otras. En este caso fue Shell. ¿Cómo se llegó a este aumento? Mira, casi coincidentemente, todas al mismo tiempo. Muchos esperan a que, o sea, las empresas, yo no sé si será un arreglo previo que tienen, pero generalmente cuando aumenta YPF, que es la que tiene mayor presencia en el mercado, no nos olvidemos que lleva más del 60%, entonces las otras petroleras le siguen con los mismos aumentos. En este momento, ¿de cuánto está impactando? Mencionó que es un 1%. ¿Eso al bolsillo de la gente en cuánto afecta? Oscila entre los 10 y 13 centavos por litro. Hace algunos meses se conocía que, bueno, se iba a bajar un poco el precio de las naftas. Ahora, cuando pasa esto de los nuevos aumentos, justamente queda como nulo lo que se hizo meses atrás. Bueno, yo no diría que queda nulo, porque esa rebaja que hubo a principio de año quedó y ahora arrancamos con estos aumentos y partimos de una base menor, o sea que de alguna manera es una ventaja. ¿Hubo alguna razón en particular más fuerte que otra que determinara este aumento, teniendo en cuenta que hace poco también había habido un aumento? Sí, el último aumento ocurrió hace un mes atrás y ahora no hay razones aparentes, pero sí, por supuesto, la escalada de precio en todos los productos y estos nuevos salarios que han entrado en efecto ahora de los últimos arreglos de paritarias, más las paritarias que se están preparando ahora, yo pienso que ese conjunto de cosas hace a que los precios se vayan reacomodando. Esto deja a prever, bueno, que dentro de poco seguramente va a haber algún otro nuevo aumento. Mientras los demás precios sigan aumentando y mientras los salarios sigan en ascenso, los salarios para acomodarse al bolsillo del empleado, que tienen que forzosamente, cuando aumentan todas las cosas, tienen que incrementarse. Y por supuesto, todos los productos siguen el mismo ritmo.